La verdad que muy contentos porque la convocatoria de la gente ha respondido perfectamente bien al trabajo de todo este año que hacemos aquí en Leandro Alem, que empezamos a trabajar en el mes de febrero y seguimos después durante todo el año. Recién concluimos el desfile de carroza, ahora estamos prestos para ver la parte de espectáculos, pero la gente disfruta de todos los atractivos que tiene el predio, las muestras temáticas del Antiguo y Nuevo Testamento, la muestra de pesebres del mundo, la parte del Papá Noel para los más chicos, así que hay una gran cantidad de ofertas como para que la gente pase bien. Comentaba un poco acerca de las carrozas, ¿cuál es la cantidad? ¿Qué cantidad de personas participan de la comisión directiva, de la organización? Me decís que desde febrero trabajan, ¿cómo es el tema del trabajo ahí? Hay un grupo que trabaja durante todo el año en los talleres permanentes de la fiesta, que son un grupo de 12 personas, a las que se suman luego las escuelas, las iglesias durante todo el año en distintos sectores. Y por supuesto este desfile que acabamos de presenciar recién está compuesto por 25 carros alegóricos, más de 600 personas en escena que responden justamente a esto que yo te decía, esa gran convocatoria de participación, sobre todo en las iglesias que tiene Leandro en Alem. Así que es un esfuerzo de trabajo colectivo de todo el año en el que está involucrado toda la ciudad de Alem. Bienvenidos. ¿Algún dato para agregar, digamos, de fuera de lo que sea la carroza, más en función de la fiesta en general? La fiesta esta es multifacética porque tiene muchos aspectos. Está todo lo que tenés acá en el predio temático de 4,5 hectáreas, que la gente puede recorrer, la ornamentación de la ciudad. Pero además, siempre digo lo siguiente, la gente puede elegir entre presenciar espectáculos, pero también realizar un montón de actividades complementarias que se desarrollan. Actividades deportivas, por ejemplo, tenemos maratón, torneos de ajedrez, actividades literarias, concursos de cuentos, desfile de mascotas. Hay un montón de actividades para que toda la familia la disfrute. Bien, te cambio un poco el panorama. Nosotros también presenciamos mucho la ornamentación de la ciudad en sí, en el contexto de la Navidad, ¿no? También hay una comisión que se encarga de eso, ¿es la misma? ¿Cómo es la función y el trabajo que se hace en la ciudad? Es la misma. El equipo del taller trabaja para todas las actividades, para decorar la ciudad, para decorar el predio, para armar las muestras, para armar las carrozas. Es un grupo no tan numeroso para todas las múltiples actividades que hay que hacer. Pero hay que agradecer también a toda la gente que durante el año se suma para estos emprendimientos. Se comienza a trabajar en marzo, todos los años iniciamos en la misma fecha. La planificación por ahí es en febrero, nos reunimos con Marcelo Dachel a ver cómo vamos a apuntar, qué vamos a hacer y bueno, y ahí arrancamos. Bien. ¿Qué talleres hacen? ¿Cómo los hacen? ¿Cuáles son las personas que trabajan ahí? Integrantes somos 14. Se comienza, por ejemplo, todos los años se empieza a ver las cosas que se usaron el año anterior para empezar a reciclar y arreglar todo. Y después se hacen nuevos proyectos, que son los adornos nuevos, los trajes nuevos para el desfile, las confecciones nuevas de carrozas y arreglar también las que están, ¿no? ¿A dónde se juntan para hacer estos talleres? ¿Son presenciales en alguna institución o cómo lo hacen? No, los talleres desde dentro del predio donde está la fiesta. Ahí todo el año está abierto, inclusive los talleres son para la gente que trabaje y para la gente que quiera venir a aprender a hacer cosas. ¿Qué puede ser específico de un taller? ¿Con qué materiales se trabajan? Una gran parte es con botellas, con materiales descartables, ¿no es cierto? Con papel, cartón. Y nos gusta por ahí transgredir mucho lo que es, por ejemplo, las flores que hacemos con las botellas, incorporarle tela, lentejuelas, piedra. Es variado lo que se puede llegar a hacer. Ahora te llevo un poquito más a la ciudad. Vimos que está muy decorada también con la misma temática. Me dijo Marcelo anteriormente que también la comisión se encarga de esto. ¿Cómo son los tiempos o los equipos de trabajo para decorar la ciudad? Bueno, eso es la planificación, ¿no es cierto? También primero empezamos con los adornos que fueron usados, de arreglar y de ahí también transformar los mismos adornos. Por ejemplo, este año nosotros tenemos puestas en la avenida unas campanas. Esas fueron nuestras primeras campanas de hace 9 años atrás, donde reciclamos totalmente. Y las campanas eran decoradas en esquinas, colgadas así, ahora son adornos aéreos, porque le hicimos todo le trabajamos para que queden como están. Otra cosa también te iba a preguntar, que ¿cómo es el diseño? Vi también en algunas plazas unas mariposas o otras cosas así también, muy, muy copadas, que ¿quién se encarga del diseño o cuál es la persona que te dice la idea? Yo. Los diseños son todos míos, claro.
Pero previamente he hablado con Marcelo y ahí partimos, pero los diseños de los trajes del desfile, que son las polleras, porque es muy variado lo que hacemos acá. Y yo soy la encargada de un poco todas esas cosas que te digo. Entonces, los diseños son míos y después son elaborados por la gente acá del taller.